años. Pero el primer beso no se olvida. Sí, ya sé, pero en este caso son 45 años. Mirá el primer beso de Rocío Marengo, ¿cómo fue tu primer beso? Mi primer beso, bueno, la primera vez que lo tuve así cerquita. Fue tipo un... ¿Cómo cerquita? Bueno, lo conocí y fue como medio... ¿A quién? A mi novio. ¿A tu marido de ahora? Claro. Ah, ¿con él decís? Con él. Ah, ¿mi primer beso cuando era chiquita? No, no, este. Me gustó, lo gustó. Sí, claro. Estaba hablando de... ¿Cómo es? Fue, lo nuestro fue muy... hay mucha química, es como un... ¿No? ¿Son un fuego? Sí, es como que es así. Entonces me estábamos cargando. Nos estábamos por despedir la primera vez que nos teníamos que despedir. ¿De qué se despedían? De que cada uno se iba a su casa. ¿Y qué habían hecho? Habíamos comido con amigos. ¿Con otros? Con otros amigos. ¿En qué lugar? En Cañitas. Sí. Entonces, en el momento que me voy a despedir, es como que... ¿En la calle Baez? Sí, Baez. ¿En qué local? En la esquina Baez. ¿Novecento? No, en la otra esquina. ¿Cuál es? Yo, ahora no está más, estaba el Primo. Yo lo conocí en el Primo, que ahora no está más, hay otra parrilla. Y después de ahí nos fuimos a tomar un cafecito enfrente, que está Campo Bravo. ¿Solos? Con más amigos. El tema es que cuando nos fuimos, yo me fui caminando con mis amigas. Sí. Él se subió a su auto... Y íbamos caminando por la vereda. Entonces me dice, te llevo. Y sí, no es peatonal. Y dice, amiga, andá, andá. ¿Cómo? Entonces me subo al auto de él. Sí. Para hacer dos cuadras, yo vivo ahí. Ah, te llevo, ¿vos dónde vivís? A dos cuadras del restaurante. Pero bueno, era la excusa. A la vuelta. Me dice, te llevo. Bueno, le dije. Pero no podés ser tan vaga. Nada, pero era... Ah, era porque vos querías. Pero vos ya se habían gustado entre ustedes. Nos re gustamos. ¿Qué, se miraban? Sí, sí. Se comían con la mirada, ¿no? Nos re gustamos, pero hasta ahí... Bueno, y cuando me voy a bajar del auto, el beso fue como medio... ¿Comisura? Sí. Pero era porque... ¿Entendés? Eso fue la primera aproximación de... ¿Y vos que te fuiste diciendo esto? Nos besamos. No, muerta de amor. Te vas, claro, te vas diciendo... amor a primera vista para... O sea, se dieron como un beso en la comisura. Sí. Y después que... Onda, yo si pasa eso, después mando WhatsApp... Y le digo, ¿disfrutaste? Desubicado, ¿no? Malísimo, claro. Eso malísimo. 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 ¿Cómo no va eso, no? De preguntar, eso que preguntan. No dice, va, ¿qué claro. ¿Qué preguntás, no? La pasada.